Los métodos de interpretación del dilagún difieren en Cuba y África en gran medida. Todos los orichas tienen sus caracoles y con ellos se expresan. El dilagún o caracol es el método de adivinación por el cual el sacerdote de la regla de Ocha o Santero, como también el tatá en el palomayombe, comunica con la divinidad. El oricha mediante el dilagún dictamina que hay que hacer para solucionar la dificultad o prevenirse de ella. En Cuba solo se emplea, solo se emplean los de Leguá. Tanto en un sitio como en el otro se conservan las raíces principales que habla por un odún. Con el tiempo y la influencia del sincretismo imperante en Cuba, el oráculo de los caracoles se ha enriquecido con nuevos argumentos, mucho más acordes con la problemática social de la isla. El aprendizaje de los caracoles es importante, ya que además de comunicarse con los orillas, posee un método de enseñanza continua y fluida, donde la propia divinidad transmite su conocimiento cada vez que se marca un evo o adimu. Los caracoles van vírgenes al ritual de asiento y es allí donde se abren como prueba que están consagrados a una divinidad y de que el Loricha habla por ellos son insustituibles por lo que además de los 16 que se tiran se ponen dos más para reemplazar a alguno que se pueda perder o se rompa con el transcurso de los años y su uso estos caracoles adicionales se separan a la hora de consultar el oráculo y se llaman Adelé. El Egoa es el orisha que más caracoles lleva. 21 en total, apartándose 5 a la hora de usarlos. Además de los caracoles para consultar el oráculo se usan igbox, que son una piedra chica prieta que se llama Ota. Un caracol blanco, largo pequeño, que se llama Aye. Una semilla de guacamole, que se llama Ewe Ayo. Una cabeza de muñequita, que se llama Eri Wora. Una pelotita de cascarilla, que se llama Efun. Entonces, vos son los encargados de ilusionar el camino de Odun, positivo o negativo, afirmativo o incierto. La función de estos Igbos es saber si la respuesta a la pregunta que se le ha formulado al santo es sí o no. El adivino se lo entrega a la persona que se le está consultando. Este lo sostiene en una de sus manos. Después de hacer la pregunta, vuelve a tirar los caracoles para que éstos le digan qué mano es la que van a pedir. Si la derecha o la izquierda, dependiendo de lo que se encuentre dentro de la misma, interpreta la respuesta que le dio el orilla. Según el rito cubano, al pedir la mano se procede de la manera siguiente: a los oduns mayores corresponde la mano izquierda y a los menores la derecha, siempre y cuando estos no sean meis. Los irés que existen y su orden son los siguientes. Iré Ariku, bien de parte de los muertos. Iré Otonagua, bien del cielo. Iré LS Orisha, bien de parte de los santos. Iré Aye, bien de este mundo. Iré Lobo, bien por su man. Iré Omo, bien por su hijo. Iré Eleda, bien de por su cabeza. Iré Eriyoko. Bien asentada su cabeza. Iré Okuni. Bien de mano de un hombre. Iré obini. Bien de mano de una mujer. Iré de, de Wotolokun. Bien del mar. Iré LS Egun. Bien por un muerto. Iré o Bien por un dinero. Iré LS Aburo. Bien por su hermano. Iré Araoko. Bien en el campo. Iré LS a Nauru. Bien en el otro mundo. Los caracoles al ser tirados pueden adoptar dos posiciones. Una con la abertura original del caracol hacia arriba y la otra a la inversa. Cuando un caracol cae con la abertura original para arriba, se dice que está en una posición conversatoria. Y cuando cae en la posición inversa, se dice que es no conversatoria. Al tirar los caracoles, se determina un odum simple, de acuerdo con el número que cae en una u otra posición. Y con una segunda tirada, se completa la pareja u odum compuesto.